加油 Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hoy nos visita la investigadora doctora Ana Cravino, quien trae un tema que interesa particularmente, la vivienda. Afirmo que interesa porque conozco el valor del concepto. A lo largo de los nueve años de este programa, hemos aprendido que escuchar a los investigadores es la mejor manera de neutralizar el desconocimiento o la ignorancia, para decirlo o manifestarlo sin efemismos. En tanto, Cecilia presenta brevemente a la doctora Cravino, nos aprontamos para este diálogo. La doctora Ana María Cravino es arquitecta y profesora superior universitaria por la Universidad de Morón, magíster en gestión de proyectos curriculares por KS y doctora en arquitectura por la Universidad de Buenos Aires. Investigadora categorizada, Ministerio de Educación de la Nación Argentina e investigadora de las Universidades de Palermo, La Pampa y Buenos Aires. Profesora titular de la asignatura Investigación, Marcos, Conceptos y Herramientas, profesora a cargo del taller de tesis y del taller de historiografía en la Maestría en Historia y Crítica de la Arquitectura, Diseño y del Urbanismo en FADU-UBA profesora titular de Laboratorio 1 del Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo. Profesora invitada de la Universidad Nacional de Córdoba, Instituto Tecnológico Nacional de México, sede de Puerto Vallarta y Universidad Nacional del Valle de Cali, Colombia. Investigadora principal del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, Mario Busquiazo, en FADU, UBA referato de revistas nacionales y extranjeras, miembro de la Comisión Académica de la Maestría en Historia y crítica de la arquitectura, el diseño y el urbanismo en FADU UBA, autora de libros y artículos sobre la historia de la vivienda social en Argentina. Hola Ana, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias bien. por aceptar no, nuestra gracias invitación. A ustedes, ¿eh? Gracias a un placer. Ana, al aceptar que transitamos la era de la posverdad, asumimos que algunos segmentos de la sociedad pueden estar dispuestos a creer lo que más le conviene en cada momento. ¿La vivienda o el problema de la vivienda está exento en Argentina desde ya? ¿Está exento de miradas interesadas? Bueno, hay que aclarar primero que la posverdad generalmente es una, eh, un enfoque que está distorsionado para afectar la opinión pública. En este sentido no podríamos hablar de posverdad, pero sí podemos hablar de que siempre hay un interés. Y un interés vamos a tomarlo en el sentido de una mirada paradigmática a la manera de Kuhn. O sea, miramos la realidad a partir de creencias y valores. Podemos dar cuenta de esto con un ejemplo muy sencillito. Si le preguntamos a un chico de cuatro años que va a jardín que dibuje una casa, ¿qué casa va a dibujar? Va a dibujar una casa con un techo de tejas a dos aguas, con un jardín al frente, con una chimenea que sale humo, con una ventana de vidrio repartido y eh, en el jardín un caminito ondulado. Tal vez viva en un departamento. ¿Por qué dibuja esa casa? Una casa que nunca vio en su vida, porque esa casa representa utópicamente lo que debería ser una casa. La casa unifamiliar, en un entorno suburbano, con jardín. Entonces siempre hay una mirada cejada, siempre. Eh, Luis Alberto Romero afirma que el problema de la vivienda está inserto en una cuestión social y que alrededor de este problema se realizan propuestas y este, se articulan este, discursos. ¿Nos ayudas a entender esta idea? Bueno, hay que situarse un poco en el contexto histórico. Pensemos Argentina entre dos siglos, entre fines de 1800 y comienzos del siglo XX. Llegaron entre 1880 y 1910 cuatro millones de personas. Esas 4 millones de personas, el 60% se radicó en el país. Entonces, esto implicó un, decimos la metáfora, aluvión inmigratorio que implicó la necesidad de alojarse. Pero aparte, esa población eh, tenía un grado de conflictividad. ¿Por qué? Argentina, como país, estaba en una etapa de prosperidad. Había resuelto los problemas limítrofes con Chile. Eh, la doctrina Drago decía que las deudas que tenía... No podían ser reclamadas mediante alguna intervención militar, y en, el, eh, en la División Internacional del Trabajo, Argentina era el granero del mundo. Eh, sin embargo, esta población inmigratoria se radicó en las ciudades y no en el campo, como en el proyecto original. Al radicarse en las ciudades, implicó un, dos tipos de desarraigo: un desarraigo de país, pero también un desarraigo productivo. ¿Por qué se radicaron en las ciudades? Bueno, porque el campo no ofrecía las condiciones eh, mínimas ni el campo necesitaba esa cantidad de mano de obra. Pero eh, en las ciudades empezó a surgir una pequeña, comillas, industria que servía al mercado local. Eh, este proletariado urbano eh, fue empezado a escuchar por diferentes voces, entre ellos el sindicalismo anarquista y el sindicalismo socialista o comunista. Esto también enfatizó el grado de conflictividad. Entonces, el poder público empezó a escuchar esta situación. Primero porque era visible por esta marejada inmigratoria. Pero por otro lado, porque estas personas empezaban a reclamar por mejores condiciones de vida. O sea que la cuestión social pasó a ser un tema de política pública. La casa propia es un clásico en nuestro país. Se trata de un anhelo argentino con presencia histórica en la narrativa de las cuestiones sociales del siglo XX. Paulatinamente se instala otro tema, el derecho a la ciudad. ¿Nos podés decir de qué se trata este derecho? ¿Qué incluye este derecho? Bueno, vamos a plantear. Eh, con respecto al derecho a la vivienda, eh, está garantizado por la Constitución y por un montón de normativas internacionales. Uno piensa que el derecho a la vivienda se eh, satisface cuando alguien tiene una vivienda. Pero la ciudad implica otra cuestión mucho más compleja. La ciudad tiene tres dimensiones. Una primera dimensión que es Urbs. Urbs es eh, la infraestructura, la, de, la edilicia. Es la, fácil, es la parte más fácil de observar. Eh, calles, eh, veredas, eh, edificios, eh, infraestructura escolar, sanitaria. Eso es la parte Urbs. Hay otra segunda dimensión que es la polis, la ciudad como una organización política. Esta también es fácil de satisfacer en tanto alguien adquiere los derechos políticos. Se vota y uno cree que automáticamente tiene capaci capacidad de decisión. Hay una tercera dimensión de la ciudad que es mucho más compleja, que es la civitas. La civitas es acceder a los bienes culturales y sociales que da la ciudad. Entonces, ofrecerle... Vivienda solamente satisface la primera dimensión de, de la ciudad. Se entiende. Las sí. otras dos son más complejas. ¿Qué implica que un concepto sea una construcción social y por qué el hábitat popular lo es? Bueno, acá hay que plantear dos cosas. En primer lugar, qué significa construcción social es una cuestión que podemos verlo desde la epistemología. Qué significa que la realidad no viene clasificada, o sea, cuando uno ve los hechos son los hombres que le ponen eh, conceptos a las cosas. Eh, hay un autor que llama, un filósofo que se llama Ian Hacking que plantea que hay dos tipos de clasificaciones lo que llamamos clases interactivas y clases indiferentes cuando yo llamo esto vaso el vaso no se ofende pero cuando yo llamo a alguien villero esto puede afectar a las personas entonces las clases interactivas afectan a las personas y las personas pueden responder a esta clasificación una clase interactiva no solamente implica un nombre, sino que implica maneras de actuar, prácticas, teorías, instituciones. Entonces, la noción de hábitat social fue evolucionando en el transcurso de los últimos 100 años. Para las personas de mi generación, el conventillo no es ajeno. No lo pensamos como un espacio vintage, sino como un lugar para vivir eh, y no siempre en las mejores condiciones de privacidad o confort. Lo habitaron extranjeros y también argentinos. ¿Por qué el conventillo llegó a ser objeto de investigación del higienismo? Bueno, hay que pensar el conventillo como un fenómeno no solamente argentino. Hubo conventillos en toda la Europa de la revolución industrial y hubo conventillos en toda América Latina. Eh, uno piensa el chavo. El chavo vivía en un conventillo. La casa de vecindad es el nombre que se llama en México al conventillo. Eh, ¿Qué es el conventillo? Es un alojamiento donde cada familia eh, o unidad de convivencia habita una habitación y tiene servicios comunes. Actualmente hablamos de hostel y a todo el mundo le parece genial, pero es un tipo de hábitat transitorio para las vacaciones. El conventillo implicaba una convivencia bastante compleja y forzosa porque pensemos que en cada habitación vivía una familia de origen inmigratorio distinto. Italianos, españoles. ¿Me permites que te sí. interrumpa? Eh, más allá de esto que acabas de decir, eh, ¿hay algún grado de asidero en el hecho, o bueno, en aquellos que manifiestan que el conventillo vino de la mano de la migración italiana? Bueno, a ver, eh, el conventillo vino de, de muchos, digamos, de, de alojar a gente de, con una rentabilidad importante, porque eran. Antiguas casas en el primer tiempo de, de familias eh, más pudientes, después hicieron conventillos a medida. ¿Por qué? Porque la principal corriente migratoria fueron los italianos, pero no solamente italianos. En eh, los conventillos habitaron, pensemos, una familia que era española, y española podía ser una gallega, una. Eh, digamos, del de, de de País Vasco, otra catalana, italianos de todos los idiomas o dialectos posibles, sirio-lebaneses, polacos, rusos, era una convivencia eh, bastante difícil, pero tenía, y ahí cae, hay controversias, porque eh, Junoski plantea una crítica muy fuerte, pero Francis Corr eh, es más eh, benevolente con respecto a los cometillos, tenían baños, y, eh, o sea, letrinas y tenían duchas. A los inmigrantes se les enseñaba en el hotel de inmigrantes que los argentinos nos bañábamos todos los días y había una policía sanitaria que controlaba las formas de habitar de los conventillos y aparte tenía un complejo aparato represivo el conventillo por el cual si una familia era escandalosa o había algún tipo de conflicto se la desalojaba durante la epidemia de fiebre amarilla eh, que esto fue bastante Conocido, eh, la policía entraba eh, y desalojaba la habitación donde había algún caso de, de fiebre amarilla y quemaban todas las, eh, todas las posesiones. O sea que el cometillo era un aparato eh, muy complejo, pero muy satisfactorio ambas partes. ¿Por qué fue objeto? Que, 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 a ambas partes me refiero: al que habitaba, porque le daban el alojamiento, y al que rentaba, porque tenía una renta. Al eh, señor Barriga. Sí, el señor Barriga, <laughs> al señor Barriga. Sí. Eh, pero, ¿por qué fue ese objeto de, de observación? Primero, porque estaba ubicado en toda la ciudad, en los barrios altos y los barrios bajos. La ciudad, a partir de la Fiera Amarilla, empieza a tener una política de hacer infraestructura: hacer infraestructura de la cloaca y agua potable. Empiezan a aumentar el valor de las propiedades que tenían estos servicios. Eh, se empieza a plantear otro modelo de vivienda que es la casa de renta, la casa de renta eran departamentos en alquiler a sectores medios y medios altos. Entonces los sectores más altos de la sociedad empezaron a decir bueno mejor comentillo no porque en una sola planta o dos plantas se podía hacer en altura. Aparte había dispositivos técnicos como el ascensor, bueno que permitían hacer más plantas. Eh, por otro lado, el, aparte del valor del de terreno empezó a haber un tema de segregación social. Había zonas destinadas a la clase media y alta y zonas destinadas a la clase baja. Entonces los conventillos que se miraron fueron los conventillos del centro y quedaron después relegados a las zonas más conocidas como La Boca o San Telmo. Pero hubo en toda la ciudad y en los suburbios de la ciudad. Y por otro lado también es visto, en 1907, hay una huelga de inquilinos. Esta huelga de inquilinos es famosa en Argentina pero hubo huelgas de inquilinos en toda Europa. ¿Por qué? Porque eran estas, al aumentar... Los servicios aumentaron los impuestos y los propietarios le aumentaron la, el valor de las habitaciones. Entonces, eh, cuando el valor se duplicó, o se, entre un 50 y un 100%, se pagaba 12, 15 pesos hasta, se llegó a pagar hasta 30 pesos por una habitación. Pensemos que un salario era 150 pesos, 200 pesos por mes. Eh, esto implicó una serie de. Eh, eh, discusiones y conflictos, y esta huelga de inquilinos fue eh, liderada por los socialistas y por los anarquistas. Y los patios de conventillos eran el lugar de las asambleas. O sea que el conventillo, este habitar, co este, habitar colectivo, empezó a ser muy cuestionado. Eh, apelo a tu experiencia. ¿Qué parangón podés hacer con lo que son hoy asentamientos, por ejemplo, como la Villa 31, que tiene mucho de esto que vos acabas de comentar? A ver, la Villa 31 eh, es, eh, es una realidad distinta a otras villas. O sea, la Villa 31 está en la ciudad, está en un lugar eh, muy visto, tiene acceso a, a un montón de, 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 de posibilidades. O sea, los chicos van a escuelas, los van a buscar en micros, eh, tienen cerca el Hospital Fernández. A mí me preocupan las villas del conurbano profundo. Yo tuve la oportunidad hace tres años de conocer la villa esperanza la villa esperanza que era el partido de 3 de febrero en, en el encuentro del río del eh, arroyo morón y el río reconquista eh, habitan personas si se puede llamar la palabra habitar en chozas de un metro y medio eh, de cartón y chapa y como se hizo oportunamente para que cuando desborde el arroyo morón no se inunden hicieron un pequeño talud entonces cuando llueve el agua no se puede entonces quedan siempre unos dos o tres centímetros. Muchas de estas chozas no tienen luz eléctrica. Entonces, la ciudad no llegó a ninguna de sus dimensiones. Y esto, para mí, eh, muestra el fracaso de una sociedad. ¿Sí? El, este, este, este tipo de situación. Yo creo que esto es una cuestión de una urgencia que hay que resolver. O sea, no podemos seguir postergando. ¿Sí? La situación de la Villa 31. Como está en el centro de la ciudad, en un lugar donde la tierra vale fortunas y está ubicada sobre una autopista y todo el mundo la ve, es objeto de muchas políticas públicas. Pero me preocupan estas otras villas que, que son invisibles. Otro concepto familiar es el de, la cacha, el de la Casa Chorizo. Aún hoy podemos ver algunas. ¿Cómo y cuándo surgieron en nuestro país? Bueno. La Casa Chorizo, hay un mito que Lianur eh, refuta, que es la Casa Chorizo no surgió de un corte metafísico de la Villa Pompeyana. Primero porque los habitantes que la habitaban, digamos los italianos, no, había, no venían de villas Pompeyanas, <laughs> venían de las casas bloque, que eran casas de una o dos habitaciones en la Italia rural, ¿sí? donde abajo estaba el granero y arriba una o dos habitaciones. La, el, el origen de la casa de chorizo es mucho más prosaico, es lo que llama Lianur la estrategia de la casa autoconstruida. Eh, a principios de siglo hay... La estrategia de la, de la casa, casa autoconstruida. autoconstruida. Eh, a principios de siglo eh, el boleto de ferrocarril y de, su, y de um, tranvía es subsidiado, hay loteos populares, entonces la gente se corre del centro a la periferia, compra un terreno en 80 cuotas. Y este terreno tenía entre 8 y 10 varas. Como eran terrenos angostos, empezaban a hacer habitaciones alineadas. La normativa era que una habitación tenía que tener una dimensión mínima de 4x4x4. Entonces, construye una habitación de 4x4x4, al lado la cocinita muy chiquita y atrás el baño. Pensemos que el baño todavía no estaba difundido el sifón, o sea que tenía malos olores. A medida que la familia va creciendo, progresa, va haciendo habitaciones hacia el frente. Entonces uno puede ver que las fachadas tienen distintos estilos, depende en qué época se terminaron. Italianizantes, hasta art déco, ¿no? Y las habitaciones de adelante podían además ser usadas como comercio o taller. Es muy frecuente que aparezca un sastre, un carpintero, un zapatero con un local al frente o un pequeño almacén. Y eh, también van a ser cuestionadas las, las casas chorizos porque las habitaciones alineadas que pueden ser múltiples se podían subalquilar o prestar algún paisano del pueblo que venía transitoriamente. La casa, uno diría ahora la casa Chorizo, era una casa muy sustentable en términos actuales, porque en el fondo tenía una pequeña huerta gallinero. y un gallinero o hasta un corral donde los adultos mayores de la familia se ocupaban de estas tareas, mientras la familia más joven se ocupaba del negocio y los niños jugaban en el patio familiar. Al igual que los conventillos, el patio de la casa Chorizo es el lugar de sociabilidad. En el conventillo el patio era el lugar de sociabilidad porque la habitación era muy pequeña, pero aparte por una cuestión de disciplinamiento. Imaginemos una mujer que está en su habitación con sus hijos mientras el marido trabaja y la viene a visitar el hermano que llegó de Italia o de España. Los restos de los vecinos no saben si es el hermano o quién es ese hombre que viene a visitarla. Entonces, ¿dónde lo recibe? En el patio. En, el patio. en la casa Chorizo ocurre lo mismo. El patio es el lugar de la sociabilidad. ¿Qué surge de comparar las nociones de vivienda popular y habitación obrera? ¿En qué se diferencian y qué tienen en común? Bueno, cuando se empieza a hablar de, de esta cuestión social, de este tema de la vivienda, lo que se habla es de habitación. De hecho, la Comisión Nacional de Casas Baratas, ¿sí? su boletín se llama La Habitación Popular. ¿no? Eh, entonces, el tema era habitación. Habitación es una habitación. Eh, entonces, se plantean modelos posibles de inquilinato para eh, mejorar las condiciones de salubridad. Entonces, y lo primero tenía que tener una habitación y que fuera salubre. O sea, salubre significa los materiales eh, que no fueran de adobe, que no fueran de madera, que fueran de material. De hecho, todavía seguimos pensando que la madera no es un material. ¿Sí? Cuando alguien habla, tengo una casa de material, la consideramos como sólida. Es la fábula de los tres chanchitos, ¿no? Claro. Bueno. Entonces. Eh, ...encontramos esta, esta situación de la habitación... ...después se va planteando... ...hay un texto muy que interesante... Que vayan a Estados Unidos a ver las residencias claro, de la madera... Claro, ¿no? que son muy buenas... ...pero es interesante tomar eh, dos artículos de Domingo Selva... ...Domingo Selva en 1904... ...publica un artículo sobre... ...una serie de artículos... ...el, el suplemento de arquitectura de la revista técnica... ...sobre la vivienda obrera... En, eh, ...hablando de cómo tenía que ser, etcétera, etcétera... ...pero... En 1910 dice las cosas ya cambió, no alcanza con una habitación, hay que construir una casa para una familia, porque el problema es moral. Entonces encontramos un cambio de la mirada, no alcanza con dar alojamiento, hay que tomar la casa como un dispositivo, a la manera de Foucault, de disciplinamiento de esta familia. Entonces este el discurso que cuestiona eh, el comentillo era un discurso no solamente sanitario, higienista, sino también moral. Me das pie para preguntarte, escuchándote, eh, y digo, que es común que cuando se hable de asentamientos o de villas, se hable de casillas. ¿Qué otro tipo de construcciones tipifican o se pueden tipificar las viviendas? Bueno, recién yo mencioné que el comentillo era el más cuestionado por este tema de la locación. Pero había muchas formas de habitar de los sectores populares. Uno era el tema de cama caliente. Cama caliente es un sistema que también pasaba en la Europa de la Revolución Industrial: que era el trabajo, eh, eran 12 horas de trabajo, alguien dormía eh, en una cama, cuando iba a trabajar, otro venía a dormir en otro que trabajaba en otro turno en esa misma cama. Se compartía. Se compartía la cama. Se pagaba un peso, lo cual no era barato porque pensamos que un peso por noche, o sea que 30 pesos por mes. Otra forma de evitar muy precaria, esto aparece en una película de igual carril, es la maroma. La maroma eran sogas que se colgaban en el techo, generalmente engrasadas. La gente se enroscaba en esta zona, en esta soga, y dormía colgado. ¿Por qué? Por las ratas. O sea, los estibadores del puerto tenían que dormir parados porque dormir en el piso era peligroso. Otras formas de habitar eran los famosos caños ¿sí? que habían en el puerto de Buenos Aires durante la construcción de Puerto Madero. Te escucho y digo, todo vuelve, y pienso en los nichos estos que construyen en Japón, donde tienen la dimensión para en, que entren los bolquetes. Sí, eh, pero también había otras formas, había conventillos en la periferia de la ciudad mucho más precarios, porque eran de chapa, eh, había viviendas en los bañados, lo que sería la zona de Soldati había unas viviendas que estaban en la quema de, si podemos llamar viviendas, ¿no? En la quema de Parque Patricios, que estaban hechas con unas, eh, digamos, recipientes de querosén, de chapa, rellenos de barro, apilados como si fueran ladrillos. Y hay otras formas de habitar que no se ven, que son los, eh, las pensiones, por ejemplo, hay una película también de fines de la década del 30, principios del 40. Que es eh, Mujeres que Trabajan, donde muestran estas mujeres que viven en pensiones. Y otra forma todavía más invisible son eh, las personas que trabajaban en la servidumbre de las grandes casonas, que vivían en los subsuelos o en las, eh, los pisos superiores, arriba de todo, eh, atrás de las mansardas. Esto está bastante invisible. ¿Qué influencias culturales no nativas pueden reconocerse en el hábitat popular? Bueno, encontramos ideológicamente. Tres cuestiones bastante fuertes. Una es, ya hablamos del higienismo. El higienismo primero se instala a partir de la idea de que los miasmas, ¿sí? las enfermedades son influencias atmosféricas, cósmicas o telúricas. No todavía no había teorías eh, que hablaban de germes patógenos. Después de Pasteur, sí se habla de germes patógenos. Entonces el higienismo dice: si la gente vive así nada, se contagian enfermedades. Y después de la. Eh, vos ahí estuvo en el año 16, 1869 dos epidemias de cólera seguidas y después de 71, una epidemia de fiebre amarilla que fue muy dramática eh, esta epidemia afectó fundamentalmente a la gente que vivía en la zona sur y en los comentillos eh, entonces a partir de esto toma mucho poder Dos profesiones. Una son los médicos higienistas que llegan a ser ministros de Estado, uno es Guillermo Rawson y otro Eduardo Wilde, y otros son los ingenieros sanitaristas, la primera generación de ingenieros, los famosos doce apóstoles de ingeniería. La segunda cuestión que aparece es la eh, doctrina social de la Iglesia. En 1891 sale una encíclica papal, Rerum Novarum, donde el Papa llama a los católicos del mundo a ser solidarios con aquellos que menos tienen. Esta encíclica reconoce que hay diferencias naturales en la fortuna que tuvo cada uno. Entonces, los pobres tienen que resignarse a su situación y no eh, generar problemas, y los ricos, que tienen la buena fortuna, tienen que ser solidarios y dar misericordia a los pobres. Entonces, surgen en el mundo, a partir de esta encíclica, eh, lo que se llama las acciones de la filantropía católica. Tanto la filantropía católica como el higienismo plantean que hay que actuar por egoísmo. ¿Qué significa? Que hay que, mejorar las sí, condiciones, hay que mejorar las condiciones de los más pobres si no queremos vernos afectados. En el higienismo, porque si el pobre, su hijo se enferma, estos miasmas van a atacar a mi hijo que vive en mi mansión. Y en el caso de la eh, filantropía católica, para evitar esta conflictividad, los ricos tienen que ser más generosos. Entonces se le pide esto. Hay una tercera postura que es el reformismo. El reformismo llamaríamos ahora socialdemocracia. Frente a los eh, a las digamos proclamas más revolucionarias del comunismo, del socialismo y del anarquismo, el reformismo dice: no lleguemos a una revolución, podemos mejorar las condiciones de la clase obrera si actuamos ya. Entonces el reformismo plantea si modificamos las condiciones en que habita la gente, la gente va a ser también modificada. ¿sí? La moral es resultante de las condiciones del hábitat. Si queremos que los niños sean saludables, tenemos que modificar las condiciones del hábitat. Esto es lo que plantea el reforme. Te propongo si hacemos un breve corte. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada cinco parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron de Liesel más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional cada semana emitimos un programa de tv producido por nosotros de los matriculados del colegio público de martilleros y corredores un alto porcentaje egresó del isel cada día aprendemos juntos pero estos no son solo datos son cambios en las formas de enseñar aprender y trabajar no hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Ana, le preguntaron al arquitecto. Alejandro Aravena, ¿cómo y de dónde le nació la conciencia social? Él respondió esto: No me nació nunca que uno haga viviendas sociales no significa que sea una persona particularmente buena. No me considero así. Jamás he tocado la tecla de la superioridad moral. La vivienda social requiere calidad más que caridad profesional. ¿La vivienda social fue o es una preocupación de los arquitectos? Podemos decir que, eh, a ver, voy a contar una, un hecho. La primera tesis de graduación de arquitectura en 1877 fue de Raimundo Batle que hizo sobre vivienda social. O sea que podemos decir que desde que surge la carrera de arquitectura en Argentina hay una preocupación. Es cierto que el Estado en aquellos años pensaba que su tarea era probar infraestructura y que la iniciativa privada sí o el esfuerzo personal hiciera vivienda. Lo mismo que piensa el actual secretario de vivienda. Seguramente. Sí, entonces... Sí, lo digo, lo sí, digo. sí, sí. O sea que es eh, ochocientista. Exactamente. Sí. Bueno, entonces encontramos que eh, hacia la década del 20, ¿qué pasó antes de la década del 20? Es una cosa que, que no se estudió mucho. La, algunos dicen que la crisis económica más dura que vivió Argentina fue la de la Primera Guerra Mundial. La diferencia es que la Primera Guerra Mundial no fue una crisis de un día para otro, sino fue gradual. Eh, hubo una desocupación superior al 25% y Argentina perdió sus compradores. O sea, Argentina era el granero del mundo y el mundo dejó de comprarla porque estaba en guerra. Entonces, esto implicó que seguía recibiendo a menor grado inmigrantes, pero no había trabajo para ofrecerles. Entonces, a fines de, la, de, la, de esta década, hacia, de, eh, hacia 1920, aparece una serie de conflictos, uno habla de la Patagonia eh, rebelde, la Semana Trágica, entonces el tema está muy, muy grave. Entonces, a partir de esa década, eh, hacia 1923, por ejemplo, detectamos un ejercicio que hizo la Escuela de Arquitectura de Buenos Aires, que era hacer un barrio obrero. Si uno mira el ejercicio, nos damos cuenta que el que lo hizo nunca vio un obrero en su vida. Parecía un... es un country, ¿sí? Con casas, solamente comparten la medianera, eh, en la ciudad de Jardín. Pero hacia 1800, 1920. ¿Dónde no estaba ubicado? No, no, eran terrenos... Eh, eran ejercicios eh, utópicos. ¿no? Ah. En la escuela de arquitectura los ejercicios no tenían terrenos más que las dimensiones. En 1924 en la revista de la arquitectura empiezan a plantearse distintos eh, arquitectos, eh, Narciso del Valle, Falomir, eh, Merduz Tomás, plantearse la cuestión de la vivienda obrera y empiezan a plantear prototipos. ¿Por qué pasa eso? Porque ya estaba funcionando la Comisión Nacional de Casas Bratas, eh, que estaba dentro del Congreso Nacional y que el tema de la vivienda social era un tema de discusión. Paralelo a eso, en el mundo, en la década del 20, todos los países del mundo se lanzan a hacer vivienda social. Todos. O sea, hay un libro que se llama eh, Historia de la Arquitectura Moderna de Benévolo. Los países de derecha, de izquierda, de centro, todos se ponen a hacer vivienda. ¿Por qué? Y hay una frase que lo resume. En el 22 o 23, Le Corbusier dice: arquitectura o revolución. No era metáfora. La revolución era la revolución rusa. Entonces, si no hacemos vivienda para los sectores más favorecidos, muchachos, se nos viene la noche. Entonces, todos los países del mundo se ponen a hacer vivienda. ¿sí? Y hay discusiones sobre la vivienda muy interesantes. Eh, en Argentina, eh, en América Latina, están los congresos panamericanos de arquitectura, sí que surgen a partir del 20 y empiezan a discutir eh, el tema de vivienda. Y en el año 39 termina con un Congreso Panamericano de Vivienda Social. O sea que podemos decir que era un tema que preocupa. Y sigue siendo un tema que preocupa la vivienda social. ¿Sí? A raíz de eso te pregunto: ¿puede decirse que es el peronismo quien toma por primera vez la noción de políticas de vivienda en nuestro país? A ver, no podría decir que es el peronismo. Yo creo que el peronismo aprendió y, eh, de otras experiencias y lo tomó como una política de gran visibilidad. O sea. La Comisión de Casas Baratas surge en 1915. Entre 1915 y 1943 hace un poquito más de mil viviendas. Pero debate y discute el tema de la vivienda. Eh, hay otro organismo que discute el tema de la vivienda que es el Departamento Nacional del Trabajo. Pensemos cuál es el primer cargo que tiene Perón. Secretaría de Previsión Social. Entonces el tema de ver las condiciones de la clase obrera... No era un tema alejado del peronismo, era un tema muy cercano, no solamente por el tema del sindicalismo, etcétera, etcétera. O sea, lo que hace el peronismo es articular distintas políticas. Entonces, por un lado, va a ser eh, una acción directa del Estado. Eh, la acción directa del Estado, eh, en la ciudad de Buenos Aires, hace unas 5.000 viviendas, pero no es el tema de la, de la acción directa del Estado, sino el Banco Hipotecario Nacional. Y a raíz de eso también te, te pregunto para profundizar la idea. ¿Qué cambios introduce el peronismo en relación a la problemática de la vivienda? Bueno, primero la considera como un derecho. Segundo le da visibilidad. Tercero plantea que toda familia o sea, toma toda esta experiencia del reformismo, del higienismo, pero la, la articula en un discurso político. Si uno ve las tapas de la revista Mundo Peronista, la vivienda y la familia es un solo eh, elemento. Y por otro lado, Hace organismos muy eficaces, como el Banco Hipotecario Nacional, que otorga 300.000 créditos en este periodo. Entonces, este sería la princip el principal aporte. En otros, eh, la Comisión Casa de Casas Baratas eran eh, reflexiones, eran estudios prototípicos, pero no pasaba la acción. El peronismo pasa la acción. ¿Es lo mismo el derecho a la vivienda que el derecho a la propiedad de la vivienda? No, eh, el tema del derecho a la vivienda, como antes mencioné, es un derecho constitucional, es un derecho que está garantizado por un montón de normativas internacionales, eh, desde la, el derecho de los, de la, digamos, del hombre en eh, de Latina del derecho del niño, o sea, esto nadie va a discutir. El derecho a la propiedad es más complejo. Primero porque el derecho a la propiedad privada tiene sus límites. Uno sabe que aún el, el, una casa con bien de familia tiene un límite. Lo que sí plantea eh, Perdóname, con, ¿qué quieres decir eh, tiene un límite? Que digamos, eh, que una casa puede ser expropiada por una eh, necesidad pública. Obviamente se, se puede eh, corresponde indemnizar. Pero uno no puede poner eh, como bien de familia una casa que vale 10 millones de dólares y decir que no me la pueden se, eh, reclamar una deuda que tengo. ¿sí? Entonces tiene un límite el derecho de. Eh, el tema es cómo se instaló este derecho y por qué se pasó del derecho a la vivienda, el derecho de la propiedad. Y este es un tema muy interesante, porque eh, en Argentina dijimos que vino cuatro millones de, de, de inmigrantes, pero solo el 60% se quedó en el país. O sea, muchos venían como trabajo golondrina, o sea, venían europeos a trabajar a contratemporada. Para erradicarlos había que seducirlos. ¿Y cómo? Bueno, la Constitución permite que uno pueda comprar una propiedad. Es el famoso tema de la, de la república posible y de la república verdadera. Podés comprar una. Después vas a adquirir los derechos políticos más tarde, pero mientras tanto el derecho, los derechos civiles los tenés todos. Entonces hubo una serie de eh, formas de instalar este derecho a adquirir la propiedad, premiando el esfuerzo propio y viéndolo como un valor moral. Los libros de educación escolar decían que cada familia tiene que tener su casa. Eh, planteando que deberían quedarse en el país, que era mejor quedarse en el país y no girar las remesas. O sea, pensemos que muchos inmigrantes vivían muy precariamente porque todo lo que tenían lo gastaban, lo mandaban a Europa. No, no, no gastes ese dinero en Europa, tráete a tu familia acá y radicate en el país. El país te va a garantizar que podés practicar tu religión, que vas a poder mandar a los chicos a la escuela y que tenés, podés tener una casa que allá no vas a poder tener nunca. Entonces, se fue instalando este derecho a la vivienda como un derecho a la propiedad. En otras partes del mundo no se lo ve así. Eh, derecho a la vivienda es tener una vivienda digna. En muchas partes del mundo hay eh, este derecho a la vivienda está protegido por lo que se llaman alquileres protegidos, donde se le subsidia a las personas de bajos recursos para que puedan tener una vivienda digna en alquilar. En Argentina se instaló que la vivienda tiene que ser en propiedad. ¿Por qué? Porque era una cuestión de anclaje. ¿Qué otro fenómeno más permitió que se, este derecho a la vivienda se transformara en derecho a la propiedad? Las incertidumbres políticas. O sea, bueno, al menos la casa la tenés garantizada. Entonces, en un país donde las crisis nos golpean permanentemente, el derecho a la propiedad se planteó como algo seguro. Y además había otra cuestión que empieza a sostenerse. Pensemos que el socialismo y el anarquismo estaban en contra del derecho a eh, la vivienda en propiedad, porque eso era un vicio burgués. Eh, pero los católicos plantean que hay que tener un derecho, que hay que tener la vivienda en propiedad. ¿Por qué? Porque el que tiene una casa en propiedad tiene algo que perder y no se va a lanzar a hacer una revolución. O sea, la casa en propiedad fue una forma de disciplinamiento. Eh, me quedé enganchado, digo. Había toda una cuestión política sin duda atrás también, ¿no? Eh, el primer plan de vivienda social promovido por el Estado en Argentina es de 1883. La Municipalidad de Buenos Aires proyectó cuatro barrios obreros, de los que se construyó o edificó parcialmente uno en 1885. ¿Cómo era el diseño propuesto por Juan Bustiazo? Bueno, en realidad se quería proponer un modelo de casas de inquilinato. Eran casas, eran más que habitaciones, eran casas. ¿Todavía podemos ver ciertos rastros de estas casas? Esto queda atrás de la Facultad de Ingeniería de la avenida Las Heras, hay un paredón que cierra un estacionamiento, eso se, que se ven las arcadas, eso es parte de ese barrio. Esa zona eran los mataderos del norte. Entonces, era un barrio todavía periférico. ¿sí? Entonces, en esta zona donde había un vacío urbano, se estaban desplazando los mataderos para concentrarlos en lo que sería Liniers ahora, eh, se plantea este barrio. Eran casi, en ese momento las piezas eran cuartos indiferenciados. Esto es muy interesante porque la vivienda no surge de una manera espontánea. Eh, si quieren lo charlamos, que es la Comisión de Casas Baratas va estudiando cómo se va a hacer la casa. Entonces, en principio este proyecto de, de busquiazo son habitaciones, ¿sí? con una pequeña letrina y una cocinita, con un eh, pasillo en el medio y habitaciones alineadas. Eh, posteriormente, la habitación se va transformando en una en la sala de estancia familiar, se va compactando lo que la casa chorizo era la sala que quedaba al frente y el comedor que quedaba al fondo, se unifican, en la casa chorizo estaban separadas porque la sala era para recibir visitas esporádicas, el comedor era para la familia o sea, pensemos en la casa chorizo y vuelvo a la historia de la casa sí. el novio, la simpatía se recibía en el saguán cuando ya era un poco más oficial pasaba a la sala y cuando ya era, estaban comprometidos podía pasar al comedor. Bueno, en la, en la Comisión de Casas Baratas plantea que había que tener una sala a distancia familiar y que había que diferenciar los dormitorios para los padres y para los niños. La vivienda parece una, un, algo muy simple, pero es muy complejo, porque la vivienda plantea espacios jerarquizados y plantea además una, un gradiente de lo público a lo privado, o sea, hay espacios, digamos, eh, el jardín hacia la calle es más es privado, pero tiene una vista pública, el holcito de entrada, el porch, es más privado, ¿sí? el hall es más privado, la sala y hasta el dormitorio que es lo, el lugar más privado de toda la casa, entonces hay todo un gradiente de privacidad. Entonces todo esto se va elaborando durante 30 años. La cocina que nosotros la entendemos como tal, o el baño, fueron productos de enormes procesos de trabajo. ¿Por qué? La gente antes se bañaba, los ricos en el dormitorio y los pobres se bañaban en la cocina, donde estaba la cocina económica, una olla grande, una gran palangana, se bañaba primero el padre con agua caliente, la mujer y después los hijos con el agua, la misma agua cada vez más tibia, más fría. Y más turbia. Más turbia. Pero no había derecho al pataleo, digamos. Eh, y la cocina se va agrandando, primero porque la cocina económica, Tipo cenicienta, ¿no? a carbono leña, es reemplazada primero por la cocina eléctrica y después por la cocina a gas. Y se le va planteando a la mujer que puede transformarse en la reina del hogar y que la cocina es un lugar ya no como la cenicienta, sino un lugar luminoso, eh, grato, donde generalmente hacia el fondo de la casa, donde puede ver cómo los niños juegan bajo la atenta mirada de la madre. Ana, ¿cómo surgen y en qué año los primeros créditos para la vivienda? Bueno, los primeros créditos para la vivienda eh, surgen de manera dentro del mercado. O sea, es cierto que el Banco Hipotecario Nacional lo funda Roca, pero no es muy efectivo, ¿sí? da, no da muchos créditos de vivienda, pero había eh, organismos privados, en algunos casos encontramos... Eh, fines digamos, eh, constructora americana, eh, sociedad de crédito eh, sudamericana, que dan créditos. El tema que tenían esos créditos es que eran muy caros. O sea, si una habitación, como he dicho, costaba 20 pesos, eh, estos créditos eran 100 pesos. 100 pesos por mes. O sea, eran solamente para una clase media con un sueldo muy estable. O sea, ¿quién podía comprar eso? Empleados del Estado. Empleados de ciertas jerarquías del Estado. No podía comprarlo un obrero ¿sí? Entonces, había este tipo de créditos. También dan créditos eh, la filatropía católica, en algunos casos. Eh, también da créditos la Comisión de Casas Baratas. La Comisión de Casas Baratas hace casas colectivas en el alquiler y hace ca casas baratas eh, para vender. Obviamente, las casas baratas para vender, eh, el crédito no, eh, no eh, es subsidiado, ¿no? es deficitario. O sea, el Estado tiene que poner dinero porque el crédito no alcanza para cubrir el costo de la vivienda. Lo subvenciona. Lo subvenciona. Y de hecho, la, la Comisión de Casabatas, las casas son bastante caras. ¿sí? <laughs> es poco eficiente en su construcción de casas. Y también hay otra, en la, en la Ciudad de Buenos Aires, contrata una compañía que es la Compañía de Construcciones Modernas, que hace barrios de casas, las famosas eh, manzanas Tallarín, eh, eh, cercanas a la, al transporte eh, de, de tranvía, porque estaba ligada a capitales ingleses y estas casas también se alquilaban y se, eh, se vendían en cuotas sí en uno de tus artículos te preguntas si es posible calificar como fracaso el barrio ejército de los Andes conocido vulgarmente como Fuerte Apache lo es a ver yo cuento ahí, ver, eh, la, la historia de mi interés sobre la vivienda social surgió a partir de Fuerte Apache o sea cuando empecé a investigar este barrio empecé a decir qué ¿De dónde salimos? Bueno, entonces, yo a veces me voy por las ramas y me fui hasta 1800. Bueno, el barrio de los, de los Andes surgió dentro del plan de erradicación de Villa de Emergencia. El plan de erradicación de Villa de Emergencia aparece durante el gobierno de Lía, pero se consolida durante la época de Onganía. ¿Por qué? Por un lado, hay una cuestión que es las inundaciones de Reconquista, que fueron muy Uy, dramáticas. Lugano también se hizo en la época de Onganía, ¿no? No, el no se hizo de Loganía, pero no dentro del PB. Yeah. ¿Sí? sí, se hizo dentro del PB, Soldati. Eh, ¿Por qué? Porque al, del mismo modo que los conventillos que había zonas, que había que erradicar viviendas sociales, ocurre esto. O sea, había que eh, erradicar el Bajo Belgrano. El Bajo Belgrano tiene una villa muy grande y había que sacarla. Entonces, para ¿qué, qué, hay que, qué empiezan a hacer? Soldati. Eh, el barrio Castillo de los Andes era para erradicar la Villa 31. De hecho, que los habitantes del barrio en un momento le pusieron Padre Mujica. El barrio Castillo de los Andes en realidad son muchos barrios, porque son en el año 70 se licitan tres barrios que se llamaron Ciudadela 1, que eran son monobloc, sí, paralelos entre sí a 45 grados con respecto a eh, la, la, las calles y responden al a lo que la arquitectura llama lo, la arquitectura moderna, los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, no sean son Son monobloc de planta más y tres pisos. Ya en el 73-74 se hace el segundo conjunto, que es Ciudadela 2, ya bajo la mirada de lo que se llamaba conjuntos trama, que están influenciados por el Team 10, que son torres de hasta 12 pisos, que están tres torres unidas por un... Eh, Núcleo de ascensores con puentes cada tres pisos. Un conjunto más conocido es el conjunto Rioja, ¿sí? que tiene la misma lógica, o Soldati. Y de estas, de estas tres torres nacen lo que se llaman tiras, que son parecidos a los monobloc Eso se termina en el 76-77. Y hay un tercer eh, conjunto que se llamó Villa Matienzo, que ya se, hizo, ya se hizo durante la dictadura. ¿Por qué fracaso? Hay dos cuestiones para ver un fracaso. Primero, eh, voy a citar a Joseph Conrad. Joseph Conrad, cuando se hundió el Titanic, dijo: obvio, es demasiado grande. Un barco tan grande no puede maniobrar. Eh, el barrio de dos antes tiene más de en su origen más de 4.000 viviendas. 4.000 viviendas, pensemos, un consorcio de 4.000 viviendas. Imposible. Imposible. Hay, entonces, hay un tema desde su propia concepción. Entonces, no es, para yo investigué, no es la densidad. El barrio de los Andes tiene una densidad similar al barrio Los Andes de Beretervide, que es una maravilla en Chacarita. El tema es la escala. Cuando se hace un barrio de tanta cantidad de viviendas, se tiende a guetificar. Uno va al barrio y la gente dice: entrando en el barrio, vos acá adentro. Cuando salís, como si hubiera una pared y una puerta. O sea, es un mundo distinto. O sea, no es Ciudadela, es el barrio dentro de Ciudadela, es un enclave. Bueno, entonces creo que hay errores de diseño desde el arquitectónico. Entonces es un fracaso desde el arquitectónico porque eh, hacer eh, conjuntos de vivienda de algunas torres de 14 pisos implican un mantenimiento costosísimo. Por otro lado, hay un fracaso dentro de lo social. ¿Por qué? Porque esto encima surgió en un momento muy conflictivo. Se termina de erradicar la Villa 31 en la época de Cachatore. La vacían con camiones del ejército y lo tiran todos en el ejército de Andes y le dicen, bueno, muchachos, formen consorcios, pero cuidado, que no haya ningún tipo de agrupación política. El movimiento villero tenía una base política muy fuerte y de hecho... Ciudadela 1 fue adjudicado por cada monobloque de acuerdo a agrupaciones políticas. Un, eh, un monobloque era para los tercermundistas, otro monobloque era para los de comando de organización, otro monobloque era para la juventud revolucionaria. sí. Pero se le dice en el 78, no, Pone en consorcio pero sin ninguna agrupación política. Imposible, imposible. O sea, lo, lo político y lo legislativo estaban juntos. Por otro lado... El, eh, el barrio es una telaraña de servicios. El agua viene acá, la cloaca viene allá, la luz viene acá. Se reparó esto y es, digamos, un sí. nivel de complicación para resolver la situación. Hay errores de diseño. ¿Por qué? O sea, hay una responsabilidad de los arquitectos porque estos eran concursos que se hacían públicos y que ganaban estudios. Y yo no estoy diciendo que el estudio cometió un error. Yo me hago cargo del colectivo de arquitectos que nos equivocamos porque había cuestiones que en ese momento no eran problemáticas. No era un problema la, el mantenimiento, no era un problema la seguridad. La gente de esa época vivía con la ventana abierta en las casas. Entonces no era un problema de seguridad. Ahora es un problema. Entonces, este, con, este concurso pensado con las reglas del movimiento moderno separaba la circulación peatonal beaton, de la vehicular. La calle estaba a 80 metros de la entrada del edificio. Pensemos que no llega una ambulancia. Pensemos que no llega un camión de mudanzas. Pensemos cómo es el recorrido de una persona cuando tiene que bajar la bolsa de basura. Tiene que bajar por el ascensor 8 pisos. Los ascensores o 12 pisos o 10 pisos. Los ascensores no funcionan frecuentemente. Bajar 14 pisos por escalera. Caminar, salir en lo que llamaban plantas bajas libres que después se terminaron construyendo. Atrás de cada columna podía estar alguien esperando sí. caminar 80 metros y depositarla en un bolquete. ¿Qué hacía mucha gente? ¿Había la ventana? La, reboleada. la reboleada. Sí. entonces Hay errores de diseño que no debemos volver a cometer. Por ejemplo, en las monobloques, las tiras, las escaleras están exentas. La escalera metida dentro del núcleo de la vivienda se, se siente como propia. La escalera hacia afuera se siente como calle. ¿Quién las limpia? Nadie. Porque ¿quién baldea la calle? Yo no me encargo de baldear la calle. Entonces, hay ciertas cuestiones. Se pensó que el espacio residual se transformaba en espacio público automáticamente. ¿Qué se transformó? En tierra de nadie. Actualmente, los espacios que eran zona a parquizar... Fueron apropiados. Entonces, el de planta baja hizo primero un garage o agrandó una pieza. El de arriba pidió permiso. Si pongo una losa, bueno, buenísimo, hago otra habitación. Entonces, están, todos esos espacios están, digamos, densificados. O sea, ¿cuántos habitantes tiene? ¿Cuántas casas tiene? ¿Cuántas unidades familiares tiene? Originalmente eran 4.000. Pero uno puede decir que dentro de las primeras viviendas, las viviendas aparecieron otras. ¿sí? Otra cuestión también llamativa es. Se pensaba que el habitante de Villa de no tiene auto. Entonces se ponía zona de estacionamiento. No. Aunque tenga un Falcon modelo 70, lo quiere cuidar. Entonces, ¿qué hace la gente? Busca un terrenito en este área por parquizar y se construye un garage. Primero un techo de, con una reja, y después se lo construyen las paredes. Entonces, encontramos garages ubicados sí, por toda esta encambre. zona. Un enjambre. Un enjambre. Ana, para cerrar. Tal vez debí comenzar esta charla con, con esta pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre casa y habitación? Bueno. Oh, perdón, dije casa y habitación, casa y vivienda. Bueno, voy a definir lo que es Porque la. Porque la vivienda es una sí, parte de la casa. Sí. Voy a definir qué es, qué es esto. Primero, la casa, la casa es, tiene tres dimensiones: la casa es abrigo. Y esto sería la vivienda, lo físico, como la ciudad. Es abrigo, entonces uno dice, bueno, en la casa, de acuerdo. O sea, la vivienda social, en realidad, Sarki dice que todas las viviendas son sociales, no hay vivienda social. Bueno. Sí. Eh, lo edilicio, ¿sí? Es el abrigo, que no se llueva, que tenga eh, intimidad a la familia, que mantenga la temperatura adecuada. Hay una segunda dimensión, que es lo simbólico. La, la casa es la primera imagen que tenemos de nosotros, de lo público. Y hay una tercera dimensión que muy pocos se analizan, que es el santuario. La casa es un santuario, es el refugio de la vida familiar. Entonces, la forma más visible de la pobreza es la, la, es la casa. Entonces la gente cree que simplemente otorgando lo edilicio respondo a esta, esta demanda. No, hay que construir símbolos, o sea, que la gente esté orgullosa de donde vive, que se la pueda apropiar, que la pueda recrear y que la sienta como un refugio santuario de su vida familiar. Y esto es muchísimo más complejo. O sea, veamos un ejemplo. Película clase Z. La chica es perseguida por el psicópata. Corre, abre la puerta a casa, cierra y se siente segura. En realidad la tiene toda una ventana que va a entrar el psicópata. Pero la casa es un santuario. O sea, pensemos que hay un tema de la inviolabilidad de la casa. O sea, la casa es un lugar sagrado. Entonces hay que construir esa sacralización de la casa, que no alcanza a componer cuatro paredes y un techo. Hay que hacer mucho más que eso. Ana, gracias, no, gracias espero que, que hayas estado cómoda. Muy Bueno, bueno muchas gracias. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.